Vamos con la Gis. Se vino el Oscar de León y claro, Oscar de León se la sabe todas. Pero empecemos las partes de estas candentes y declaraciones calentonas que ha dado Oscar de León, ni bien bajar del avión. Hay una cuestión que nació de la nada y se hizo algo muy grande, que es la relación Oscar de León-Gisela. Hoy hablo un poco más abierto porque ya está sola y podemos decir cosas bonitas. Siempre voy a hablar bonito de esa mujer. Y si en algún momento hubo discrepancia, no fue porque nosotros quisiéramos tenerla, sino simplemente estaba casada, comprometida y tenía que callar muchas cosas para no herir susceptibilidades de su compañero. No, yo sigo casado, pero es que eso es simplemente una firma, algo que nos atañe, nos une a otro ser, pero los sentimientos siempre son algo de cada ser humano y eso no se puede debatir. Estoy tranquilo con mi matrimonio, pero por eso no voy a dejar de atender en un momento dado si resurge esa relación entre Gisela y yo. No voy a impedir que eso suceda y transcurra como debe transcurrir. ¿Cómo te recuerdas de Gisela? El cariño, es muy, muy efusiva, una persona con mucha inteligencia, tiene un léxico muy habilidoso y es importante, cohibe a cualquier hombre, ¿sabes? Si te encontraras, ¿qué le dirías? Te quiero. Te quiero. ¿Le cantarías algo? ¿Qué le cantarías en esa oportunidad? Uy, sin ti no podré vivir jamás, ni pensar que nunca más estará junto a mí. ¿A dónde la llevarías a Gisela? Oye, pero vas a seguir en eso, ya está bueno. ¿A dónde la llevarías a Los Ángeles? Ya está bueno, no la llevaría para ningún lado, porque ya tienes que estar aquí con su programa.